¿Sabe dónde está Tocopilla? No, ¿no? Okay. Bueno, esto es, fijaros, 2007, esta es una pequeña ciudad. ¿Os suena Alexis Sánchez, exjugador del Barça? Bueno, nació aquí, eso es más fácil, ¿no? Y ese día hubo un terremoto, 7.7, durante minuto y medio, bueno, se mueve todo, se cae casi todo, montones de réplicas los días siguientes y 3 meses después a mí me toca ir para allá, a evaluar un proyecto de gestión de conocimiento de una empresa eléctrica, ¿no? Y de hecho, cuando vas por allí se veía todavía el efecto del terremoto. Ahora, antes de llegar a Tocopilla, uno viaja primero a Antofagasta, ¿sí? Y cuando llega a Antofagasta, son 200 kilómetros esta ruta hasta llegar a Tocopilla. Y es una carretera bien interesante, porque por un lado hay mar y por otro lado es desierto. Es un paisaje que a mí me encanta. Y claro, cuando tú vas por la carretera, a los lados del camino hay unas pequeñas como monolitos, que significa que alguien se mató y que su familia le deja ahí un pequeño recuerdo, ¿no? Y claro, yo iba por ahí y decía, hostia, ¿qué le habrá pasado a la persona que se murió ahí? ¿Y por qué le habrá pasado? ¿Y me podría pasar eso mismo a mí o no? Y claro, cuando tú vas por ahí, las animitas no te hablan, no te cuentan, no te dicen, oye, desacelera, ten cuidado con... Entonces yo decía, hostia, si a mí me dieran la posibilidad de tener pedir un deseo, yo lo que pediría es algún elemento inteligente que a medida que yo voy por ahí me avise y me diga, oye, esto es lo que ha pasado, ten cuidado, pasó por esta razón. Claro, en ese momento todavía eso no estaba disponible, ¿no? Pero yo decía, coño, los diferentes elementos están, ya tenemos comunicación vía satélite, esto hace 17 años, ya empezamos a tener unos dispositivos en la mano, cada accidente deja un informe con un resultado de por qué, entonces los elementos estaban. Y yo decía, me imagino que no tardaremos demasiado en que todo eso esté disponible. Pero en ese momento no estaba. ¿Os gusta el cine? ¿Sí? No sé si os acordáis de esta película. It knows exactly what we're going to do before we're going to do it. And an enemy that knows the future can't lose. Tom Cruise, un enemigo que conoce el futuro no puede perder. ¿Qué significa eso? Que el que es capaz de predecir siempre gana. A ver si puedo sacar esto de aquí, para que no nos siga jorobando. Si tú tienes la posibilidad de saber lo que va a ocurrir, siempre tienes una ventaja respecto del resto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y por qué no nos apoyamos en toda la inteligencia disponible? Si os gusta el tenis, esto es lo que pasaba en los partidos de tenis hace 20 años. You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Chalk flew up. Hoy en día, eso se acabó. Ya no hay discusión. ¿Por qué? Porque hay una tecnología que nos permite que se acaben las discusiones. Entonces la pregunta será, y bueno, ¿y por qué no utilizamos todo el conocimiento que hay disponible? Voy a hacer un recorrido, lo que hablé con Jesús es, voy a hacer un... Me parece que no va a servir de nada intentar quitarle los... Voy a hacer un recorrido respecto del pasado, el presente y el futuro. El pasado y el presente lo voy a pasar relativamente rápido porque deberíamos conocerlo bien. Esta era la promesa que nos hacía la gestión de conocimiento, tener siempre el conocimiento que necesitas en el momento que lo necesitas. ¿Sí? Y estas eran algunas de las definiciones. Era mejorar la toma de decisiones asegurando que cada persona tiene el conocimiento que necesita en el momento justo o conectar a las personas con el conocimiento que tiene la organización. Estas eran promesas, definiciones de gestión de conocimiento. Un tema, si alguien quiere luego la presentación, se la doy, ¿eh? O sea, no os preocupéis por si hay algo que aparece que os interesa, no perdáis tiempo en... Entonces, el sueño de todo el mundo era tener el conocimiento al alcance de la mano. Y la pregunta era, ¿dónde está el conocimiento? Pues ya sabemos que el conocimiento, la mayoría, está en la cabeza de la gente y luego otra parte está documentado en bases, sistemas, procesos, procedimientos. Entonces, fijaros, gestionar esto era un desafío. ¿Por qué? Porque el conocimiento que está en la cabeza de cada uno está disperso por la organización. Cada uno tiene el suyo, trabaja con el suyo y como mucho con el de aquel que conoces. Pero gestionar todo eso era complicado. Y luego, la parte documental, ese ciclo de capturar, organizar, sistematizar, difundir, ocurre muy poco. A la gente no le gusta documentar, lo que se documenta luego no necesariamente se encuentra, no siempre recoge el conocimiento. Entonces, era complicado. Y de hecho, cuando tú preguntas en una empresa cuál es el principal método de búsqueda de información en tu organización, casi todo el mundo te dice recurro a Google. Con lo cual, los sistemas de búsqueda de información en una empresa generalmente no son muy útiles. Entonces, este flujo, este modelo de compartir conocimiento con otros o ir a buscar una base, era difícil encontrártelo funcionando, ¿no? Y aquí lo curioso es que los seres humanos tenemos un dispositivo para hacer esto, que es el cerebro.
Claro, tú vas a una empresa, las empresas no tienen un dispositivo similar, no tienen un cerebro. Entonces, no hay ningún sitio donde tú puedas ir a buscar el conocimiento que sabe la empresa. Tienes que ir uno por uno a preguntar. Y claro, como eso es así, las empresas olvidan lo que saben, no lo administran y suelen pagar un precio relativamente caro. Esta era de alguna manera la situación. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, ¿de qué manera podemos ir construyendo ese cerebro organizacional que recoja el conocimiento de todos, no de cada uno por separado? ¿Okay? Pero claro, para eso necesitamos tener organizaciones que sean más inteligentes de lo que son actualmente, porque hoy en día el diseño que tenemos no nos sirve. ¿Okay? Ese era el pasado, era la promesa. ¿Cuál es la realidad? Fijaros. Yo le dije a Jesús, bueno, no tiene mucho sentido hacer un recorrido específico, pero tenemos ya bastantes datos respecto de cuáles han sido las tendencias, qué es lo que las organizaciones que han implementado gestión de conocimiento han hecho. Nosotros hemos participado, Joaquín está aquí, que es parte del grupo, en cuatro encuestas a nivel mundial de qué es lo que se está haciendo. No sé si sabéis, hay una ISO específica sobre gestión de conocimiento. Siguen apareciendo propuestas de trabajo. Si uno va a LinkedIn, me van llegando continuamente, hay cargos relacionados con la gestión de conocimiento. Y uno puede echar un vistazo y decir, bueno, ¿por dónde empiezan los proyectos de gestión de conocimiento en las empresas? ¿Qué es lo que se está haciendo en general? Aquellos que empiezan hacen un diagnóstico, quieren saber en qué situación están. De hecho, Joaquín está participando en un diagnóstico ahora que estamos haciendo. Las empresas siguen empezando diciendo en qué situación estoy. ¿Qué es lo que se hace también? Construir mapas de conocimiento crítico. ¿Dónde está el conocimiento crítico? El más importante en mi empresa. No es un concepto nuevo, pero no es un concepto tan difundido todavía. Pero hay organizaciones que dicen, quiero saber por dónde empezar, ¿no? ¿Qué es lo que se hace también? A partir de un diagnóstico y el mapa, elaborar una estrategia, un modelo de gestión de conocimiento. ¿Cómo incorporo esto dentro del ciclo de procesos de mi empresa? Hay empresas que están haciendo, y la administración pública en particular, procesos de retención. Se va a jubilar un montón de gente antes de que se vaya. ¿Cómo evitamos perder ese conocimiento? Se están haciendo procesos de sistematización, que luego lo vamos a hablar, y tiene que ver con tratar de capturar el conocimiento que está en la cabeza para poder alimentar sistemas, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Se están haciendo ejercicios de lecciones aprendidas y buenas prácticas. Con Jesús, hace un par de años, hicimos un ejercicio de buenas prácticas para justicia. Se está trabajando con bases de conocimiento, se está trabajando con comunidades de práctica y aquí tenéis un muy buen ejemplo. Entonces, cuando uno saca la foto, uno puede tener más o menos claro qué se está haciendo. ¿Sí? Ahora, un tema que yo lo he conversado varias veces con Jesús, mucha gente considera sinónimo gestión de conocimiento con formación. La formación es una herramienta. Desde mi punto de vista, la formación tiene una dificultad y es que está básicamente dirigida al individuo. Hay un curso de liderazgo para uno, Excel avanzado para otro, gestión de proyecto para otro. Y claro, el proceso de aprendizaje en una organización no se basa solamente en los individuos. Ojalá fuera tan fácil con entrenar a cada uno, porque estos juegan luego juntos. Entonces, fijaros, yo tengo un muy buen amigo, es entrenador de básquet, que está en Chile ahora. Yo le preguntaba cuando estaba en el estudiante, decía, oye, ¿cuánto tiempo dedicáis vosotros en el entrenamiento a entrenar al individuo y cuánto entrenar al grupo o al equipo? Porque es el equipo el que juega, es la empresa la que juega, ¿no? Y me decía, mira, pues la mayor parte del tiempo es trabajo en equipo. ¿Sí? Y de hecho, yo me fui a verle entrenar la semana hace un mes. Y entrenan por la mañana y por la tarde. Y por la mañana, fijaros, tienen a todos los pequeños entrenando tiro en esta Y aquí a los grandes están haciendo trabajo físico y hay un lesionado que está recuperándose. Que por la mañana tienen un trabajo en grupos y por la tarde ya eran situaciones del equipo completo. Entonces te das cuenta que la mayor parte del proceso de aprendizaje está dirigido al grupo, al equipo, no al individuo. ¿Sí? Y cuando uno va a mirar los procesos de formación, generalmente los cursos están dirigidos al individuo. Hay muy pocas veces que uno aprende en grupo. ¿Sí? Otro ejercicio, y esta es una cosa, no sé si Joan está conectado, me acuerdo que él me lo comentó. Yo suelo hacer en los talleres un ejercicio donde les doy a las personas un mapa de África, un mapa mudo. ¿Os acordáis de cuando estudiábamos geografía? Y les digo, bueno, en un par de minutos sitúa todos los países que tú reconoces. Cada uno hace los suyos, generalmente pocos, y luego le dices, oye, juntémonos en grupos y hagamos el mismo ejercicio. Compártelo con tus compañeros y hacer un mapa nuevo. Y este mapa del grupo tiene más nombres. Y luego les digo, oye, juntémonos todos y hagamos el mapa entre todos. Claro, el mapa general hecho entre todos tiene muchísimos más nombres que cualquier mapa individual. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos en la oficina? Que generalmente tú llenas el mapa con lo que sabes tú.
No mucho más. Si conoces a alguien, puedes apoyarte en alguno más. Si tiene tiempo, si le caes bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos estamos impidiendo la posibilidad de sumar cerebros a tu cerebro. ¿Qué es sumar cerebros? Que en lugar de trabajar solo con tu conocimiento, con lo que tú sabes, le sumes lo que otros saben, en colaboración, y le sumes lo que tenemos sistematizado a través de alguna herramienta, la que sea, que es conocimiento que está puesto a disposición. Y que a esto le sumamos el conocimiento que vamos generando. Y que esto incluso le sumemos lo que todavía no sabemos y en algún momento sabremos. Entonces, toda esta suma es lo que yo considero, yo puedo llamar inteligencia. Ya no es lo que sabes tú, sino todas esas otras capas que debieran estar disponibles para ti, ¿sí? Entonces, fijaros, en la empresa no existe esa estructura colectiva definitiva como la que tenemos en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a las 6, 7, 8 de la tarde, ese cerebro de la organización se deshace. Cada uno se va a su casa. Cuando tú te vas a tu casa, te llevas tu cerebro tal cual es. Cuando todos se van a su casa, el cerebro de la organización se deshace y solamente se vuelve a componer al día siguiente si llega la misma gente. Porque si no llegan, ese cerebro ya no existe. ¿Sí? ¿Cuáles son las conclusiones de toda esta etapa? Muy sencillas. Primero, hasta hace poco la gestión del conocimiento no se preocupó mucho del aprendizaje. Se preocupó más del pasado que del futuro organizacional. Segundo, aprender no existe como proceso. O sea, el proceso de compra, de venta, de marketing comercial, de facturación, de contratación, no hay un proceso de aprendizaje. Y tampoco aparece el aprendizaje dentro de los procesos. Por eso la tendencia es cómo incorporamos el aprendizaje como parte de los procesos, para que no haya manera de no hacerlo. En tercer lugar, ha sido sobre todo un esfuerzo individual, no colectivo. En cuarto lugar, si durante mucho tiempo hay un área responsable de gestión de conocimiento, estamos en un problema, porque lo que estamos haciendo es decirle a la organización, esto es responsabilidad solamente de un área, no de todos. ¿Sí? Y finalmente, la tendencia que yo observo es que cada vez más las organizaciones están intentando combinar gestión de conocimiento con aprendizaje, ¿sí? Que es lo que yo llamo organizaciones inteligentes. Yo he ido viendo y hay empresas que ya empiezan a decir, queremos ser una organización inteligente en los próximos años, que es combinar lo que sabemos con lo que todavía no sabemos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, me he pegado una pasada relativamente rápida, pero era interesante saber de dónde partimos, qué es lo que se ha estado haciendo. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la promesa? Desde mi punto de vista es crear el cerebro colectivo de la organización. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que antes yo no tenía muy claro ni a quién preguntarle ni qué preguntarle. Sobre todo si llego nuevo a una empresa, no conozco a nadie. Hoy deberíamos tener algo a lo que preguntarle y lo que nos responda va a depender del conocimiento con el que lo carguemos, entre comillas, que es lo que vamos a ver luego. ¿Sí? Ahí es donde está la oportunidad. Ahora, fijaros lo que pasaba. Antes, los que nos educamos cuando no había inteligencia artificial, no había internet, no había ordenadores, no había nada, uno iba a una biblioteca, ¿os acordáis? Uno iba. Y tú, a ver lo que te encuentras. Luego Google nos dijo, oye, mira, yo te voy a ayudar. 300.000 entradas, pero tú tienes que hacer el ejercicio de buscar, a ver qué encuentras. Hoy le vamos a empezar a preguntar a algo, y ojo, cuando hable de ChatGPT da lo mismo, hablo en general, y hay algo que me devuelve ya una respuesta, elaborada, como decía antes Jesús. Mañana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí lo que pone es que yo me voy a poder anticipar. Va a haber algo que antes de que yo le pregunte me va a decir, oye, Javier, vas a hacer esto, mira, tenemos todo esto, esto es lo que te hace falta. ¿Ya? Parece que hay menos actividad, voy a ver si puedo eliminar esta barra. ¿Sí? Entonces, en lugar de que yo tenga que ir a buscarlo, el conocimiento me vendrá a buscar a mí porque sabrá qué estoy haciendo y qué es lo que necesito. ¿Ok? Ups. Voy a hacer clic. Estáis muy serios, ¿eh? Es que es muy temprano. Ok. Una breve pasada por inteligencia. No os voy a aburrir con la definición, pero fijaros, todo lo que hacemos los seres humanos, que no es resultado de la naturaleza, es culpa de la inteligencia. O sea, estamos en un edificio gracias a la naturaleza, aquí hay un proyector, un ordenador, un micrófono, una ropa. Todo eso lo hacemos los seres humanos, no lo hace nadie más. Y todo tiene que ver con la inteligencia. Hasta las plantas son inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace unos miles de años estábamos en los árboles con nuestros compatriotas, hoy en día caminamos por la luna y ellos siguen en los árboles. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra inteligencia, ¿no? Y todo aquello que los seres humanos nos damos cuenta que es importante y no sabemos, lo inventamos. Coño, esto de volar parece buena idea. Pues hay que inventárselo.
Es que en invierno hace mucho frío, hay que calentarse. Pues nos lo inventamos, ¿eh? Entonces, alguien se accidenta, no importa, tenemos soluciones, buscamos soluciones gracias a la inteligencia para resolver problemas. Entonces, la inteligencia afecta absolutamente a toda actividad humana, por tanto, la inteligencia artificial va a afectar absolutamente a toda inteligencia, a toda actividad humana donde está presente la inteligencia, que es en todo. Ahora, esto no va a ser un desafío individual. La única manera que tenemos de enfrentar el partido es colaborando, si no, cada uno por su cuenta no llega, ¿no? Y fijaros, estamos hablando de esfuerzo intelectual, ¿no? Estamos acostumbrados a eso de meter más horas, echarle más huevos. No, no, si no se trata de eso, se trata de ponerle más. Y todo el trabajo de todos los que estamos aquí es un trabajo intelectual. Todos trabajamos, nuestra herramienta de trabajo es el cerebro. Por tanto, todo lo que hacemos es susceptible de convertirse en alimento para una inteligencia artificial. Por eso, esto ya no es una amenaza, que podemos verlo como amenaza o no, para los trabajadores de cuello azul. Es para todos, es para los de cuello blanco también, ¿sí? Ahora, fijaros, os ahorro de nuevo, yo en su momento me fui a investigar el origen de la palabra inteligencia del latín. Al final, una persona inteligente es una persona que elige bien. Siempre suelo poner este ejemplo. ¿Os acordáis de Sally, piloto que aterriza un avión en el río Hudson, salva la vida de 125 personas? Película de Clint Eastwood con Tom Hanks. Coloquialmente, alguien que elige bien es alguien que toma buenas decisiones. Tú nunca sabes si una decisión es buena hasta después de tomarla, ¿no? Entonces, fijaros, porque tomar buenas decisiones es ser capaz de predecir el futuro. Recordar lo que decíamos antes, que el que predice siempre gana. Claro. Eso significa que tú, ante las diferentes alternativas, escoges justo aquella que es la más indicada, la que mejor, la que más te beneficia. Ahora, tú no puedes tomar, para que tú tomes buenas decisiones necesitas conocimiento. Tú no aterrizas el avión en el Río Hudson de casualidad. Y claro, para que tú tomes buenas decisiones y tengas el conocimiento, has tenido que dedicar un montón de tiempo a aprender. De nuevo, no te levantas una mañana y dices, coño, no sé qué me ha pasado esta noche que soy capaz de aterrizar un avión. Hostia, ¿qué habré soñado? No, no. Horas de aprendizaje. En un simulador, ese día los pasajeros que iban en ese avión tenían al mejor piloto posible, un caballero que tenía miles y miles de horas, que venía de la Fuerza Aérea, que era experto internacional, o sea, tenías al mejor nivel de conocimiento posible. Entonces, nuestra vida profesional, y no solo, pero profesional, depende de nuestro conocimiento. Yo ayer llegué de Chile. Si yo voy en el avión y veo que el piloto y el copiloto abren la puerta, se ponen el paracaídas y se tiran por la puerta, digo, hostia, más vale que alguien tenga conocimiento en este avión de cómo aterrizar, porque si no, estamos fritos. Entonces, toda nuestra vida tiene que ver con nuestro conocimiento. No sé si visteis, creo que fue en diciembre, cuando despidieron por unos días al presidente o el director ejecutivo de OpenAI, a Sam Altman. Y todos los empleados empezaron a responder, esta empresa no vale de nada sin sus empleados. Las principales empresas tecnológicas hicieron ofertas a todo el equipo de OpenAI para que se fueran a trabajar para allá y tuvieron que dar marcha atrás. Sin conocimiento, la empresa no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿tiene valor el conocimiento? Esto es un caso real. Esto es una empresa con la que nosotros trabajamos que produce papel. Y aquí tienes diferentes máquinas, diferentes personas. Los que están en amarillo son los que más producen. La misma máquina, el mismo proceso, hay diferencias del 30%. O sea, cuando tienes más conocimiento, obtienes mejores resultados. Entonces, ¿es cuantificable? Por supuesto. Aquel que tiene más conocimiento produce más, ¿sí? Y de hecho, la principal ventaja competitiva de cualquier organización se basa en el conocimiento. ¿Recordáis esta película? Lo más antiguo, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes una pistola que es tecnología superior, que es conocimiento que el otro no tiene? Bueno, de nuevo tienes una ventaja, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante aprender? Porque el proceso de producción de conocimiento, que es lo que sostiene tu ventaja competitiva, se llama aprendizaje, ¿eh? Y fijaros, las empresas cada vez están mirando más hacia adelante que hacia atrás. Ya no importa tanto el conocimiento que tengo, que es importante, sino mi capacidad de seguir creando conocimiento nuevo. No como individuos, como organización. Entonces, fijaros, sin aprendizaje no hay inteligencia. La inteligencia no es lo que sabes. Es lo que sabes, cómo lo aplicas y cómo sigues aprendiendo cosas que no sabes, ¿sí? Entonces, fijaros, si el conocimiento
genera dinero, pues la principal moneda, es lo que me permite mejorar la producción, el proceso para generar conocimiento es el aprendizaje. Sí, muy sencillo. Entonces, yo creo que estamos en el mejor escenario posible. ¿Por qué? Porque a más importancia de la inteligencia, más importantes son sus componentes, el conocimiento y el aprendizaje. ¿Ok? ¿Bien? ¿Seguro? Vale, nos vamos a ir metiendo en arena. Antes de que nos metemos en el tema inteligencia artificial, primero, ¿cómo tomamos decisiones las personas? Recordar que decimos la inteligencia es tomar buenas decisiones. Fijaros, el presente es el mundo de las decisiones. Hay estadísticas que dicen, mira, todos los días tomamos 36.000 decisiones, de manera inconsciente casi todas. Y de hecho, la mayor parte del tiempo de un directivo es tomar decisiones. Y cuando se les pregunta, dicen, yo creo que podría hacer un uso bastante mejor de todo este esfuerzo que hago tomando decisiones. Fijaros, cada vez que tú tomas una decisión, estás haciendo una predicción. ¿Sí? Y de hecho, un error es un fallo en tu predicción. Tú esperabas que ocurriera una cosa distinta de la que ocurre, con lo cual tienes que revisar por qué falló para modificar tu proceso de toma de decisiones. Pero fijaros, yo decía antes, para que tú puedas tomar decisiones necesitas conocimiento. Yo no puedo tomar decisiones respecto de física cuántica o respecto de cáncer. ¿Por qué? No tengo ningún conocimiento. Y la materia prima para la toma de decisiones, por tanto, es el conocimiento. Y fijaros, para todo lo que tú tienes que hacer, tienes que echar mano de tu conocimiento. Si yo te digo, te paso una bici, y tú no sabes andar en bici, no puedes hacer algo. No puedes andar en bici. Entonces, tienes que echar mano, ¿sí? Entonces, aunque tengamos que decidir en el presente, necesitas ir al pasado y recordar, buscar ese conocimiento que tienes, ¿sí? De hecho, yo sé que los que estáis aquí me vais a responder que sí. Todos los que estáis aquí seríais capaces de resolver esta integral que estudiasteis todos en el colegio. ¿No? Ni de coña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vas a buscar en tu cerebro e intentas recordar, dices, hostia, esto no lo tengo, no lo guardé, no lo aprendí muy bien, ¿no? Entonces, os pongo otro ejemplo. ¿Cómo funciona el proceso en el cerebro para decidir? Imaginaros que os tapo los ojos y os doy a probar un trozo de chocolate. Tu cerebro busca, recuerda y dice, este sabor lo tengo almacenado, se llama chocolate. Si os doy un caramelo de menta o un trozo de limón, pasa exactamente lo mismo. Pero si os doy a probar un trozo de lúcuma, ¿alguien sabe lo que es la lúcuma? Tu cerebro busca y diga, coño, este sabor no lo tengo registrado, no sé lo que es. ¿Sí? Entonces, fijaros, ¿qué es lo que ocurre? Decíamos, ser inteligente es tomar buenas decisiones. Las personas estamos todo el día decidiendo y para eso solamente pasan dos cosas. Cuando tú vas a tratar de decidir, uno, tu cerebro busca y si encuentra, porque lo tienes, actúa. Eso se llama gestionar tu conocimiento. Para que tú lo puedas gestionar, tiene que estar ahí. Para que esté ahí, lo has tenido que aprender antes. La otra alternativa, ¿cuál es? Que busca en tu pasado, pero no lo encuentra. Dice, coño, la lúcuma no está. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Me guardo este sabor para la próxima vez. Y eso se llama aprender. Y eso es lo que hacemos los seres humanos todo el rato. Usamos y cuando no encontramos decimos, coño, no lo tengo, me lo guardo, lo recuerdo y la próxima vez que me aparezca de nuevo, ah, esto es lúcuma. ¿Sí? ¿Quién hace ese trabajo por nosotros? El cerebro. Y lo hace muy bien. Y todo el mundo tiene uno. Aunque uno diga a veces, joder, macho, pues todo el mundo tiene uno y funciona bastante bien. Ahora, cuando uno va a una empresa y pregunta ¿quién hace esto en la organización? ¿Habéis visto la película El bueno, el feo y el malo? Todo el mundo se empieza a mirar. Y dice, ¿esto lo haces tú? No, 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 esto no, no. ¿Lo haces tú en formación? No, no, yo hago cursos. No, esto lo haces tú, estrategia. No, 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 yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay nadie en la organización que te provea el conocimiento que tú necesitas. Tú trabajas con lo que tú sabes. Y no hay nadie en la organización que recoja, capture, almacene, aprenda lo que ocurre nuevo todos los días. Porque ese sabor no estaba. Y fijaros más aún, hay empresas que no están en un solo sitio de organización, están distribuidas a lo largo de sedes. Entonces, cuando tú haces el mismo trabajo, las empresas hacen tareas repetitivas. O sea, un día se parece un martes, se parece mucho a un miércoles, se parece mucho a un jueves. Nos encanta hablar de innovación, pero la verdad, casi todo se repite. Entonces, en esos casos tú puedes predecir casi todo lo que va a ocurrir. Fijaros, yo me estoy dispuesto a apostaros toda la pasta que tengo, mucha o poca, da igual, a que mañana amanece. Y tú dices, joder, claro, llevo 58 años viendo amanecer todos los días. Entonces, en una empresa, uno puede predecir mucho de lo que va a ocurrir mañana. No todo, pero la mayoría. ¿Qué significa eso? Entonces, el conocimiento que ya tienes es importante. No lo entiendo.
¿Por qué la leyenda habla de una ciudad de oro? En Unga la palabra oro significa tesoro. Pero su tesoro no era el oro, sino el conocimiento. El conocimiento era su tesoro. El conocimiento que tienes ya es lo principal con lo que te puedes poner a trabajar, ¿no? Vamos a ir a predecir. Recordad que decíamos un rasgo fundamental de la inteligencia es ser la capacidad de predecir. Nos dimos cuenta durante la pandemia. Si tú esperas a que los problemas lleguen, es demasiado tarde, ¿eh? ¿Qué nos pasó? Que como no nos habíamos anticipado, tuvimos que dedicar un montón de tiempo. Nos damos cuenta que generar conocimiento nuevo es un proceso caro y lento, ¿okay? Ahora, fijaros, ¿qué es lo que les pasa a las organizaciones? No les preocupa tanto el hoy. Les preocupa si lo que saben hoy, mañana, seguirá siendo válido o cambiará. ¿Sí? En el mundo, por ejemplo, de los automóviles, hay conocimientos que cambian la industria completamente. Llega el motor eléctrico, llega la conducción autónoma y la industria cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno, máquinas o dispositivos o procesos que actúen sin necesitar de nuestra participación. Y claro, para eso los tenemos que alimentar con lo que ya sabemos, si no, no van a poder hacer las cosas. Y fijaros, de hecho, el coche de mis padres, cuando yo lo cojo, el limpiaparabrisas se enciende cuando nota que empieza a caer agua. Yo no hago nada. Y cuando las ruedas están deshinchándose, me avisa. Y si no me pongo el cinturón de seguridad, empieza a quejarse. Actúa sin que yo tenga que decírselo. Eso antes lo hacíamos nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando mañana no es necesariamente la consecuencia del día anterior? O cuando ni siquiera tenemos pasado, no tenemos un pasado reciente de pandemia, ¿no? Fijaros lo que ocurre. En esos casos, la inteligencia artificial funciona mucho mejor para entornos estables, predecibles, pero estamos en un mundo donde la realidad cambia, con lo cual nos podemos apoyar, pero seguimos siendo imprescindibles. Fijaros, la inteligencia artificial responde, no pregunta, todavía. Y estamos en un mundo donde todavía importan más las preguntas, porque como las cosas cambian, las respuestas caducan. Y lo importante son las preguntas nuevas que vienen, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿y cómo predecimos entonces? Si es tan importante predecir. A mí me gusta mucho esta frase de los noruegos, ¿no? Si quieres saber dónde vas, tienes que tener claro de dónde vienes. Tienes que conocer bien el pasado, ¿no? Esto es como, si os acordáis de esta serie de películas, para predecir el futuro tienes que empezar desde tu pasado. No terminas ahí. De hecho, es lo mejor que tenemos, pero no nos alcanza, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre cuando ni siquiera tenemos pasado? Ese es el mundo más complicado. ¿Cómo predecimos cuando no hay un conocimiento de partida? Y yo lo que propongo es hacer tres cosas. Uno es intentar imaginarse lo que viene. Después, prepararte, anticiparte, es prepararte para esos posibles escenarios. Y finalmente, tanto si llega a eso como si llega a una cosa distinta, estar dispuesta a cambiar, adaptarte y dejar de hacer cosas y hacer otras cosas distintas. Os lo explico muy sencillo. ¿Qué significa predecir? Predecir es intentar inventar posibles escenarios. Algunas de las habilidades críticas para ese mundo son, por ejemplo, la curiosidad y la imaginación. Y esto, ¿cómo alguien demuestra que es curioso? ¿Cómo yo puedo saber si a alguien le importa algo de lo que estamos hablando aquí? Si me hace una pregunta, yo puedo entender que realmente está pensando y hay algo que le interesa, ¿no? Hay empresas que empiezan a premiar a sus empleados por ser curiosos, por investigar, por preguntar, por desafiar, por probar. Y de hecho, esto te obliga como organización a estar mirando lo que está ocurriendo fuera. Antes hablábamos con Joaquín, antes de venir aquí, Joaquín me decía, las empresas están tan pendientes del día a día permanente que no miran para otro lado. No hay una mirada de más medio largo plazo, ¿no? Y como decíamos antes, esto se plasma a través de las preguntas. Claro, en general la inteligencia artificial responde, pero no pregunta, ¿sí? Y estamos orientados, el sistema educativo te premia no por las preguntas que haces, te premia por las respuestas que das a preguntas que no son tuyas. Como no te importa la pregunta, años después intentas hacer una integral y no la puedes hacer. Ahora, para predecir el futuro, para inventar lo que no existe, nos lo tenemos que imaginar. ¿Os imagináis vosotros en el colegio imaginándoos las respuestas que a vosotros os dan la gana de las preguntas que os hacen? Uy, hostia, pues sí, tienes una imaginación cojonuda. Pero esto es lo que había que haber respondido, te vas para afuera, ¿no? Entonces, mira, millones de casos. La NASA tuvo en su momento que prorrogar una misión porque a nadie se imaginó que unos pájaros carpinteros iban a carcomer toda la cubierta del tanque de combustible. Eso generó un problema de un montón de dinero. Nadie se había imaginado una posibilidad como esas, ¿no?
Disney tiene un edificio donde hay 900 ingenieros imaginadores que lo que están haciendo es intentar anticiparse e imaginar posibles situaciones, posibles servicios, posibles escenarios, etc. El segundo mundo después de predecir es anticipar. Si yo predigo diferentes escenarios, ¿qué hago para prepararme para cuando lleguen? No me preparo en el momento que llegan, me preparo antes, ¿no? Algunas de las habilidades, bueno, hay que inventar cosas. Y sobre todo hay que experimentar, y cuando tú experimentas tienes muchas posibilidades de equivocarte. Y hay que administrar los errores. Que los podemos hablar en una sala, pero en la vida real no son tan fáciles, ¿no? Fijaros, yo hace mucho tiempo que creo que no necesitamos directivos que sepan más de finanzas o de operaciones. Necesitamos otro tipo de cualidades. Y hoy, de repente, parece que todo el mundo empieza a valorar que las principales competencias a la hora de contratar gente son la creatividad. ¿Por qué? Porque las finanzas las van a resolver las máquinas. Los números van a manejar las máquinas mejor que nosotros, ¿no? Ahora, ojo, en un mundo donde no sabemos lo que nos vamos a encontrar, donde estás experimentando, te vas a equivocar más. Y tienes que convivir con esto, ¿no? Y es un mundo mucho más, como decíamos antes, de preguntas que de respuestas. Y finalmente, cuando llega el momento en el que el escenario cambia, tú te tienes que adaptar, ¿no? ¿Cambiar qué significa? Tener actitud sobre todo de aprender a hacer cosas distintas, ¿no? Y aquí, fijaros, esto de que el cambio es permanente, puta, lo llevamos escuchando toda la vida. El problema no es el cambio tú no lo puedes impedir. El desafío es, ¿estás dispuesto a cambiar o no? No es el cambio siempre ha existido y va a seguir existiendo, tu cuerpo cambia todos los días, no lo puedes impedir, la cuestión es, ¿estoy dispuesto o no estoy dispuesto? Ahí es donde se juega todo. Ahora fijaros, si esto es así, vamos a tener que rediseñar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a dejar lo que ya sabemos como humanidad para que lo hagan las máquinas. Y nosotros nos vamos a quedar con lo que no sabemos. Por eso aquí hace falta creatividad, por eso aquí hace falta imaginación, por eso aquí hace falta curiosidad, porque no existen las respuestas. No sabemos cómo resolver el cambio climático, no sabemos cómo resolver los desafíos de la inteligencia artificial. Fijaros, por primera vez yo tengo escrito el siguiente newsletter porque me salió tan largo que lo tuve que dividir en dos. Y en uno de los párrafos yo creo que vamos a educar a nuestros hijos, no para que sepan un montón de cosas, para que sepan encontrar problemas que no sabemos cómo resolver y se pongan a trabajar en cómo resolverlos. Entonces, eso va a demandar otras capacidades distintas. Estas, por ejemplo. Y estas capacidades tienen una ventaja. Vienen de serie en todos los seres humanos. Otra cosa es si las desarrollamos o no. Pero todo esto, cualquiera que ha tenido hijos, sabe que tus hijos vienen con esto de serie. Luego esto hay que convertirlo en habilidades a partir del trabajo. Generalmente, nada de esto aparece en los currículums del colegio, en la universidad. ¿Ok? Entonces, fijaros que el cerebro y la inteligencia artificial funcionan de la misma manera. Están en el presente, echando mano del pasado para anticipar el futuro. Hacen lo mismo. Tú estás en el presente, que es el mundo del conocimiento, el pasado es el mundo de lo que aprendiste, y el futuro es el mundo de lo que todavía te falta para aprender. Entonces, para que tú puedas tomar una decisión, tienes que recordar el pasado. Y si no encuentras conocimiento, tienes que imaginar el futuro. Y este es un ida y vuelta permanente. Sin pasado, es mucho más difícil decidir. Ok, vamos a la parte específica de inteligencia artificial. ¿Vamos todavía con fuerzas? ¿Seguro? Ok. Fijaros, yo creo que todas las organizaciones ya reconocen que sí o sí son de tecnología. O sea, no hay organización que funcione sin tecnología. Este es un artículo emblemático de hace 13 años. El software se está comiendo el mundo, hace 13 años. Y fijaros, de hecho, en el mundo del automóvil, las predicciones es que para el 2030 la mayor parte de los ingresos en el mundo del automóvil vengan de elementos relacionados con la tecnología. Todas las organizaciones sí o sí son de tecnología, ¿no? Me imagino, no sé si visteis, que hace un mes y medio OpenAI hizo un lanzamiento de GPTs personalizados. Tú te puedes crear tu propio GPT. ¿Sí? O sea, debería estar cada vez más cerca la posibilidad de crear un GPT de mi organización. ¿Sí? Y de hecho hay montones de GPTs que... ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis utilizado GPT? Ok, poquitos. Ok, fijaros. ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial? Bueno, para lo que ya sabemos pero no queremos hacer, prefiero que la máquina lo haga por mí. Dice antes Jesús, oye, en lugar de que yo lo escriba, me lo escribe y yo luego lo reviso.
O para aquello que todavía no sabemos o no podemos cómo se hace, saber cómo se hace. Entonces, fijaros, yo estaba hablando un día con un directivo de una empresa, un ingeniero, que me preguntaba, oye, ¿yo para qué puedo utilizarlo? ¿Para qué puedo utilizar GPT? Le dije, oye, ¿tú cuánto tiempo tardas en hacer una propuesta para un cliente? Y él era el dueño de la empresa, director comercial de una empresa industrial. Y me dice, yo tardo, si es algo que ya nos han pedido antes, 2 o 3 días. Si no nos lo han pedido, tardo 2 semanas en hacer la propuesta. Entonces le dije, mira, tú le deberías poder pedir a tu sistema una propuesta, si le has alimentado con toda la información que tiene tu organización, de propuestas de clientes, de proyectos, de especificaciones, de planos, todo de precios, le podrás decir, oye, dame un borrador de una propuesta que cumpla con lo que me está pidiendo este cliente. Y en lugar de 2 semanas, seguramente lo tendrás en un día. Le deberías poder pedir, oye, tenemos que fabricar, pásame información de clientes para los que hayamos fabricado una cosa parecida. O si tenemos que hacer un mantenimiento, le podrás preguntar, oye, dime cómo hemos abordado estos errores de este cliente que nos dice que tiene este problema y cómo lo resolvimos y quién participó en eso. O si tenemos que constituir un equipo para hacer un proyecto, dime quiénes son las personas que cuentan con los conocimientos que necesitamos para hacer ese equipo. El otro día estaba con una empresa tecnológica enorme que está haciendo un mapeo de cada persona en la organización con los conocimientos que tiene, porque dicen, tenemos los currículums de cada uno, una empresa tecnológica, pero no sabemos mucho más. Entonces, cuando tenemos que hacer un equipo en función de un cliente que nos pide una cosa, no sabemos muy bien quiénes son las personas que tienen que participar. Entonces, esto hoy lo tienes que hacer a mano y lo tienes que hacer con el conocimiento que está en la cabeza y toma un montón de tiempo. Está el conocimiento, es la buena noticia, pero el gestionarlo para luego poder resolver un problema es un desafío. Ahora, ¿qué necesita un sistema para poder ayudarte? Que tú tengas todo ese conocimiento disponible. Y eso significa con que no basta con que esté en la cabeza, porque si está en la cabeza, una máquina o un sistema no lo puede utilizar. ¿Sí? Entonces, fijaros, ¿cuál es la promesa que te hace la inteligencia artificial? Haz cosas por mí, eso significa automatizar, transferir conocimiento de una persona a una máquina. Recomiéndame algo, ayúdame, apóyame, dime cómo debería hacer o dime qué sabemos para que pueda hacer esto mejor o incluso ayúdame a crear algo nuevo. ¿Alguien ha utilizado Dalí, por ejemplo, alguna herramienta de dibujo? Tú le das una instrucción y él te propone. ¿Sí? Entonces, fijaros, ¿qué significa haz lo que yo no quiero? Bueno, que yo no quiero recolectar manzanas. Entonces, yo puedo transferir el conocimiento que tenemos los seres humanos a un sistema que recolecte por mí. ¿Sí? Trabajo rutinario, repetitivo, peligroso, lo que quieras. ¿Qué significa recomiéndame? No sé a quién ha utilizado el Picture Me, tú le sacas una foto, o sea, ya no tienes que tener tú todo el conocimiento de todas las plantas o que te lo tenga tu jardinero, has transferido ese conocimiento a un sistema que te ayuda y tú puedes dedicar tu tiempo y tus neuronas a otra cosa, ¿no? ¿Qué significa crea lo que no sabemos? Me imagino que sabéis que uno de los sistemas de DeepMind lo que hizo fue predecir la forma de todas las proteínas humanas, algo que era un desafío que no se podía haber hecho hasta ahora, ¿no? Tienen la capacidad de almacenar mucha más información que nosotros. Innovar al final es combinar conocimientos. Entonces son capaces de almacenar más información y además gestionarla de manera mucho más rápido que nosotros. Nos pueden ayudar a crear cosas nuevas, ¿sí? Claro, para eso sí o sí hay que alimentarlo con conocimiento. De lo contrario, sin alimento no sirve para nada. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y claro, ¿con qué hay que alimentarla? Con conocimiento. ¿Y por dónde empezamos? Con el conocimiento crítico de tu empresa. Si la tienes que alimentar con algo, debería ser con ese conocimiento que sostiene tu ventaja competitiva. Y cuando tú preguntas en una empresa, ¿y en qué situación se encuentra ese conocimiento crítico? Esto es como Mari Carmen Moreno, mande, porque cuando tú dices, ¿cuál es el conocimiento crítico de una empresa? No sé, ¿dónde está para que la pueda tomar un chat GPT? ¿No? Si está en la cabeza de Jesús y lo sabe el otro y hay un pequeño documento. Ok, la buena noticia es que está, pero no está disponible para que un sistema lo tome y nos devuelva algo, ¿sí? Entonces, fijaros, ¿de qué manera me puede ayudar? Me puede ayudar a ver lo que no vemos. Si yo tengo mucha información, hay ejemplos en el mundo de la salud, yo puedo tomar 90.000 mamografías y un sistema las puede procesar y me puede decir, oye, aquí hay un patrón que se repite. Los casos que cumplen con esto, con esto y con esto, después desarrollan esto y por tanto lo que deberíamos hacer, la información está físicamente. Biológicamente no estamos capacitados los seres humanos, nos tomaría toda la vida.
Yo puedo alimentar un sistema para que me pueda mostrar cosas que yo no puedo ver. ¿Sí? A partir de aquí puedo tomar mejores decisiones porque estoy mejor informado. Mira, el tratamiento es este, porque cuando miramos 90.000 casos hacia atrás, esto es lo que ha funcionado y esto es lo que no ha funcionado. Yo necesito tener registro de todo eso. ¿Sí? Entonces, claro, si yo conozco o tengo trazabilidad de qué hacen las personas, qué le gustan, qué no le gusta, entonces yo me puedo anticipar y parece que tú haces esto continuamente y esto no, puedo predecir que esto es lo que vas a hacer y esto es lo que te ayudaría en ese proceso. ¿Sí? Y finalmente, me ayuda a reducir la dependencia de conocimiento de los individuos. ¿Sí? Ahora mismo, el mejor dron conductor no es un dron, es una inteligencia, no es una persona, es una inteligencia artificial que conduce el dron. ¿Sí? Entonces, esta dependencia de que hay gente que se va y cuando se va se lleva y nos genera un problema, empieza a dejar de serlo en el momento que voy incorporando ese conocimiento en ese cerebro de la organización. ¿Sí? Esto tiene pros y contras según cómo se quiera mirar. Entonces, fijaros, automatizar significa transferir el conocimiento. O sea, significa gestionar el conocimiento. Para que una máquina juegue al billar, hay que agarrar el conocimiento humano de cómo se juega al billar y llevárselo a una máquina. Para que un coche se conduzca, hay que transferir el conocimiento humano a que un coche lo conduzca. ¿Okay? A mí me encanta esta definición de inteligencia artificial del fundador de DeepMind. Es convertir datos e información en conocimiento. Y de esto hay bastante, ahora vamos a verlo. Esto no es tan fácil. Y fijaros, sin datos no hay inteligencia artificial que exista. Aquí no hay magia. O sea, si no lo cargas con algo, si no lo entrenas, no sirve. ¿Sí? Igual que los seres humanos. Si no comemos, nos morimos, ¿no? ¿Y qué es lo que uno ve en las organizaciones? No hay muchos datos. Y los que hay no necesariamente son de la mejor calidad posible y no son muy relevantes respecto al negocio. Claro, una máquina me da información de lo que hace la máquina, pero ya sé, tengo un montón de eso, pero mi negocio, la clave de mi negocio está aquí. Entonces, fijaros, os voy a poner un ejemplo. Si alguien está pensando comprar un coche, la gente que fabrica coches tiene alguna información si os habéis acercado a un concesionario, pero su negocio es fabricar coches. Hay actores que antes no estaban en este mundo que ya saben qué coches queréis comprar. ¿Y por qué? ¿Y cuánto dinero os queréis gastar? ¿Y de qué tipo? Entonces, si tú tienes información, estás mejor posicionado que el que está en el negocio tradicional de los coches, si tienes esos datos, ¿no? Ahora, recordar, la inteligencia artificial es explotar los datos del pasado para intentar ver qué es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Y para que haya datos, y esto parece de perogrullo, antes hay que haberlos capturado. Y mi experiencia es que a nadie le gusta documentar, sistematizar. Tú vas a una empresa y preguntas, ¿a quién le apasiona documentar? Y todo ello se descojona. ¿Por qué? Porque es un coñazo. No digo los datos que saque la máquina, no. Termina cualquier cosa y tú registras lo que pasó y por qué pasó y cómo pasó y qué habría que hacer distinto. Ese ejercicio manual de capturar conocimiento no se hace. Entonces el conocimiento circula, pero no es alimento para una máquina. ¿Sí? ¿Os habéis visto la película Lucy? ¿Os suena? I'm gonna take a shower. Oh. Hostia. Estalló esto. Pero estalló. ¿Le doy al zoom? Ah, te lo dejo. ¿A quién ha visto Lucy? ¿Nen ve o no? ¿Sí? Estamos terminando ya, ¿eh? Sí, el PowerPoint también se ha ido. Lucy se ha cabreado. A Lucy no le ha gustado. Yo lo pillo porque son unas series. Sí. ¿Hay que compartirlo además o ya está? Ah, no, ya está. Vale. Hostia, se ha vuelto a... Vamos a bajar esta luz. Aquí está luz.
Déjame solamente probar que. I'm gonna take a shower. Vale. Compartir. Compartimos a Lucy. Espero que no vuelva a saltar, pero si quieres quédate un segundillo por aquí, que no me fío de Lucy. Vale. Vamos a ver si Lucy no se cabrea de nuevo. Espérate, que tengo que hacer clic ahí. Sí, para ti. I'm gonna take a shower. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. We need to meet. All of my research? Well, I'm very flattered, young lady, but I find that hard to believe. I must have written no less than 6,734 pages. I can recite them to you all by heart. 6,732 documentos me los conozco de memoria. Si quieres, se los recito. Are you one of Emily's? ¿Quieres que le quite yo los controles esos? Control flotante. Ocultar, sí, eso, ocultarlos. Ahí. Ahí está. Hacemos un clic. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los seres humanos no somos muy buenos ni para documentar ni para administrar tanta información. ¿Sí? Ahora, fijaros, son importantes los datos, sin datos no se puede, pero la clave no está ahí. Es condición necesaria, pero no suficiente. Lo importante es la inteligencia que todavía ponemos los seres humanos. Os pongo otro ejemplo. ¿Os habéis fijado que en el mundo del deporte los futbolistas debajo de la camiseta llevan un peto? Es lo que se utiliza para capturar datos. Entonces, los datos, tú intentas capturar todos los datos posibles, pero si no eres capaz de hacerle las preguntas adecuadas, interrogarlos, no te sirve de mucho. Entonces, la clave está en qué preguntas le hago. Si un dato me dice, mira, este tío dio el 85% de los pases bien, bueno, pero espérate. Son hacia adelante, en qué parte del campo habilitan a un compañero para estar mejor. Entonces, fijaros, los datos te permiten hacer el análisis, pero la clave es el conocimiento que yo tengo de ese proceso para saber cuáles son las preguntas que les tengo que hacer para que estos datos realmente me sirvan para algo. Si no, es trabajo que no me va a llevar muy lejos. Entonces, fijaros, la inteligencia artificial gestiona conocimiento. La inteligencia artificial es gestión de conocimiento. Cuanto más conoces de tu proceso, más partido lo puedes sacar. Entonces, el miedo no es una inteligencia. No, no, cuanto yo más sepa más, más voy a poder disparar mi desempeño, no menos. ¿Sí? Fijaros, en el caso de ChatGPT es una herramienta de gestión de conocimiento. ¿Por qué? Porque reutiliza el pasado. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cuándo le preguntas tú a ChatGPT? Cuando no sabes. Cuando sabes no necesitas preguntarle. Y fijaros, ¿qué es ChatGPT al final o la inteligencia artificial? Bueno, lo que te entrega es un borrador para que tú no tengas que invertir tiempo en hacer algo que ya se sabe. Si es, ya hay un problema que alguien lo ha resuelto, parte desde ahí. Reutilicemos lo que existe, ¿no? O sea, a alguien le gusta el fútbol, el lema del libro. Entonces, fijaros, el conocimiento básicamente lo compartimos a través de conversaciones. Y tú con ChatGPT podrías mantener una conversación infinita porque le preguntas y le vuelves a preguntar y te sigue respondiendo. Ahora, si tú no tienes conocimiento de tu negocio, de tu proceso, uno, no lo puedes entrenar. Sabéis que la mayor parte de la inversión en desarrollar este tipo de modelos son el entrenamiento con toda la información que hay. Segundo, le puedes hacer cualquier pregunta, pero no la pregunta que realmente merece la pena para poder sacarle partido. Y tercero, cuando te responde, si tú no conoces bien tu proceso, no tienes cómo discriminar si te sirve, si se está inventando algo o no. Entonces, la clave no está en el sistema que le preguntas, está en lo que tú haces en ese proceso, ¿no? Ahora, si ChatGPT es útil para una empresa, para un equipo, para una persona, entonces la gestión del conocimiento tiene sentido. Porque lo que hace ChatGPT es gestionar el conocimiento y aquello que tú le preguntes. El gran desafío para mí no es que las organizaciones no tengan conocimiento, es que ese conocimiento no está en un estado que pueda leer una inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo sistematizamos? ¿Sí? Y aquí está, y esto da para una sesión, la información es información. Es el registro de algo que se ha hecho. El conocimiento es algo mayor, no solamente es qué se ha hecho, es por qué se ha hecho. Es todo el contexto que está alrededor, es cómo se ha hecho. Es que hemos aprendido lo que hemos hecho y cómo lo haríamos distinto la próxima vez. Y eso en los documentos no aparece. Cuando tú agarras un proyecto y ves el documento, el registro, el informe de un proyecto,
No te aparece, te aparece los hechos y los números, pero no te aparece la capa de conocimiento que tienen las personas. Si tú eso no lo entregas, lo que te va a devolver después el sistema no te va a ayudar. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno si quiere capturar conocimiento? Lo primero que necesitamos son rutinas de reflexión. Se hace, termino algo y dedico tiempo a analizar cómo hemos hecho lo que hemos hecho para extraer el conocimiento. Y eso significa que no puede ser solamente individual, tiene que ser grupal, porque el conocimiento no lo tiene una persona, lo tenemos las personas. Lo segundo, sistematizar. No sé si alguien ha utilizado algún sistema en las reuniones virtuales que te toma notas y te hace el acta de la reunión. Yo utilizo un sistema, termino una reunión y me entrega el resumen, la transcripción de la reunión. Yo ya no tengo que tomar notas y luego pasarlo, el sistema lo hace por mí. O sea, documentar cada vez es un poquito más fácil. Their individual Hay sistemas que te tasks and permiten grabar a processes. gente DeepHow trabajando captures their que workflows via a empieza a mobile alimentar device un using sistema the donde todo latest eso queda AI registrado. Entonces, technology. yo ya no tengo, el trabajo de documentar se va haciendo cada vez un poquito más sencillo. No podemos poner la excusa de, no, cada vez tenemos más herramientas para hacernos más fácil. Bueno, y luego esto evidentemente hay que difundirlo, ¿eh? Ahora, si tú estás en el mundo de pensar, la inteligencia artificial te potencia. Si estás en el mundo de ejecutar, te sustituye, porque no puedes competir en velocidad, no se cansa, no descansa, no pide vacaciones. Entonces, fijaros, ojo, porque la inteligencia artificial no es más inteligente que nosotros. A Kasparov no le ganó una máquina. A Kasparov le ganó un equipo de ingenieros y especialistas en ajedrez apoyados en una máquina. O sea, al principio y al final siempre hay personas, ¿no? Y de hecho son sistemas semi-inteligentes. ¿Por qué? Porque no tienen intención, como tenemos nosotros, y no tienen conciencia tampoco. Ejecutan, pero todavía no tienen objetivos propios ni se dan cuenta, ¿no? Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La inteligencia artificial no necesita ser inteligente. Da lo mismo si es inteligente como nosotros o no. ¿Qué es lo que tiene que ser? Eficiente. Si cumple con lo que yo necesito, que tenga intención, que tenga emociones, no se necesita, da lo mismo, ¿eh? ¿Cuál es el mejor mundo posible? El binomio lo ha dicho antes Jesús. El copiloto, ¿por qué se llama copiloto? Porque necesita un piloto y el piloto somos nosotros, ¿sí? Entonces, yo me apoyo en algo que me potencia o que me acompaña o que me complementa en lo que yo no puedo hacer. Entonces, la idea es que nosotros decidamos y la inteligencia artificial la ejecute, ¿sí? Como os decía antes, yo le digo a Dalí, dibújame y me dibuja. Yo soy un inútil dibujando, pero me puedo apoyar en alguien que maneja el pincel y el lápiz y yo pienso en la idea, ¿sí? No sé si habéis visto ahí, The render is pero hay complete. niños pequeños en algún momento. Todos vamos a trabajar asistidos. O sea, va a llegar un momento en que el médico al que tú vayas va a estar asistido por la inteligencia artificial o al abogado al que tú le consultes va a estar asistido por, ¿sí? Entonces, es hora de que sea la inteligencia la que haga el trabajo sucio, porque durante mucho tiempo los que hicimos el trabajo sucio fuimos nosotros y ahora les toca a ellos hacer el trabajo sucio, ¿vale? Vamos con las conclusiones. ¿Nos queda un poquito de energía todavía? ¿Sí? Ok. Fijaros, esto lo vi el otro día. Lo más jodido es que cuando te vas haciendo mayor crees que sabes cosas y cuando crees que sabes cosas te empiezas a olvidar porque te empiezas a poner mayor, ¿no? Uno puede ser en este escenario optimista o pesimista. Yo opto por ser optimista. El pesimismo te dice, coño, no hay nada que hacer, entonces no hago nada, ¿no? ¿Por qué? Este es un ex fundador de la revista Wired, porque cada vez tenemos más conocimiento. La buena noticia es que los problemas son desafiantes, pero cada vez generamos más conocimiento, ¿sí? ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que es importante anticiparse y predecir. Y la inteligencia tiene que ver con esa capacidad de predecir el futuro. Los seres humanos tenemos un órgano que nos ayuda a eso y funciona razonablemente bien. Las organizaciones todavía no, ¿sí? Por eso los individuos son más inteligentes que la empresa para la que trabajan, ¿no? Entonces, deberíamos ser conscientes de que el conocimiento está y no lo estamos utilizando de manera. Por tanto, el desafío es cómo podemos crear ese cerebro de cerebros que sume el conocimiento de todos, que por una vez o por primera vez parece que tenemos la posibilidad técnica de hacerlo. Esos modelos que tú puedas crear entrenados con el conocimiento de tu organización, yo creo que van a terminar siendo el activo más valioso porque ahí va a estar centralizado el conocimiento que vamos alimentando entre todos. De hecho, yo creo que si tú no haces eso, vas a estar en desventaja porque aquellos que sean capaces de gestionar todo ese conocimiento van a ir un paso por delante, ¿sí? Entonces, yo creo que uno no debería tardar mucho en ponerse en marcha, en probar, por lo menos en experimentar. Yo el otro día creé
un chat GPT que hice, agarré todos mis artículos y los metí para adentro y voy a empezar a jugar. Hoy en día jugar a esto es relativamente fácil, no es caro, las herramientas están. Entonces uno puede probar. Y sobre todo que una vez que te pones a probarlo, le empiezas a perder el miedo. ¿Por qué? Porque entiendes cómo funciona y sabes lo que te puede dar y sabes lo que no te puede dar, porque no puede hacerlo todo. Ahora, ¿estamos en un mundo de más incertidumbre? Yo creo que esto es buena noticia porque esto significa que la inteligencia humana es cada vez más importante, no menos. ¿Por qué? Porque sí, las máquinas saben, hacen más que nosotros. Y a nosotros lo que nos queda, para mí una buena noticia, es la capacidad de seguir aprendiendo. Y somos el mejor sistema de aprendizaje que existe. Yo creo que una organización, sí o sí, en un mundo que cambia, que es incierto, tiene que desarrollar ese músculo para aprender. Solamente quedarte con lo que ya sabías es un peligro. Entonces, imaginaros cuando la inteligencia artificial, en lugar de alimentarla con datos, la alimentemos con el conocimiento de la organización. Y en ese momento va a ser muchísimo más potente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú le meterás no datos, conocimiento como input y te dará conocimiento enriquecido. Cuanto mejor sea el insumo que le metes, mucho mejor va a ser el output. Y este insumo depende de tomar el conocimiento de las cabezas y sistematizarlo. Esto se lo escuché el otro día en esta reunión que estaba estaba con el responsable de operaciones de esta empresa tecnológica. No podemos tomar las decisiones solamente con el conocimiento, con la intuición. Nos tenemos que apoyar también en datos objetivos. No es uno u otro, es uno y otro, ¿eh? Entonces, la inteligencia artificial es un medio. La primero es decir, ¿qué es lo que queremos mejorar? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que necesito hacer mejor? La inteligencia es el medio que me lleva para allá, ¿no? Y ojo, todavía tiene que demostrar los resultados. Esto es una promesa. Hay ejemplos de lo que decía antes Jesús, que se ha comparado la productividad de diferentes equipos. A algunos se les permite trabajar con y otros sin. Y efectivamente se está comprobando que los equipos utilizando este tipo de herramientas son más rápidos, entregan productos de más calidad. Hay que demostrarlo en el tiempo. Es un ejercicio entre un artista y una presentadora, una periodista que no sabe dibujar utilizando ChatGPT. Y fijaros que la periodista, sin utilizarla, utilizando inteligencia artificial, llega a un nivel un poquito menor al del artista, pero el artista utilizando inteligencia artificial dispara su rendimiento. Esto va a haber que confirmarlo, pero aparentemente hay un potencial. Y para ir terminando, ojo, porque no todos los problemas en el mundo, en las organizaciones, son de ingeniería, ¿eh? Si la conducta de las personas tiene que ver en elementos emocionales, entonces la psicología es tan importante como la estrategia, como la tecnología, como los procesos. A veces se nos olvida. Las personas son ingobernables. Cada una es como es, cada día además es distinto. Entonces, ojo porque esto no se trata además solamente de gestionar individuos. Se trata de gestionar relaciones entre individuos. O sea, tenemos la inteligencia artificial y tenemos las personas. Y el mundo es mucho más amplio solo que lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Termino, frase de Stephen Hawking. Esta es la tecnología más potente y ojalá que no sea la última. Depende de cómo la administremos, depende de nosotros, no depende de la tecnología. ¿Okay? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial necesita de la gestión de conocimiento. ¿Por qué? Porque hasta ahora la materia prima que está recibiendo es muy pobre y nosotros podemos contribuir a que en lugar de que sean datos, sea conocimiento de verdad. Y entonces el output va a ser mucho mayor. Entonces, fijaros, la tecnología, la inteligencia artificial tiene hambre. Podemos decidir con qué alimentarla, con datos o con conocimiento, y es una decisión de cada organización. Por eso, la hipótesis que yo os decía antes es que yo creo justamente que la inteligencia artificial va a ser la siguiente evolución de la gestión de conocimiento. Si alguien quiere la presentación, como os decía, si me escribís, yo feliz os la comparto. Y ahora, si queréis que conversemos un poquito, o si es que llega alguna pregunta a través del chat. Gracias. Súper. Molt bé. Sí. Obrint un espai de col·loqui, si hi ha preguntes que han arribat via internet o bé les que tenim aquí. Jo crec que tenim moltes dudes Feliç, feliç, que feliç. comentar-te. Y yo no me comprometo a resolver ninguna, porque yo creo que las dudas son las tenemos todos. No sé si tenéis preguntas allí. Bueno, comencem per aquí. Bueno,
ha estado súper bien, muy interesante, muy ameno. Y entonces me gustaría saber cuándo va a implementarse el conocimiento de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Yo creo que esa pregunta no te la puedo responder porque yo, claro, porque yo no... Pero ¿podríamos utilizarlo ya? O sea, ¿nosotros podemos entrar en el Edge y coger el GPT-4 y nos...? Sí, claro, claro. Ah, pues genial. Sí, yo creo que es una pregunta muy relevante. Voy a hacer una previa. No sé si sabéis, lo has mencionado, pero muy de pasada, que Microsoft tiene ya para las empresas un pack, no sé si un pack o un prototipo, vía, no sé si lo pronuncio bien, que es Azure, que es como la propuesta comercial donde tú puedes comprar la metodología o el sistema. Miro a Carlos porque esto os va a ir bien a vosotros. Yo no sé el precio, ¿eh? Yo lo sé porque hay un podcast que se llama Esto es lo que hay, qué ocurrencia con el nombre, Esto es lo que hay. Sí, lo conozco. Y hablaban de todas las empresas que sí que han contratado ya el sistema propio con sus datos, porque si utilizas a nivel global, tus datos los pones para que todo el mundo se entere de lo que pasa o en justicia, ¿no? Eso no puede ser. Entonces tú pagas y tienes los datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si quisiéramos ir a ese entorno, Javier, corrígeme si me equivoco, lo que tendríamos que hacer es contratar un GPT propio y alimentarlo con datos, pero sobre todo con conocimiento. Y ahí está la pregunta, Javier. Discriminar, es decir, que es lo que hablabas de al final ser inteligente es saber elegir, saber discriminar. Si hemos hecho los deberes para alimentarlo bien. En el ámbito de ejecución penal, seguro que hay millones de datos, pero tendríamos que hacer el recorrido, decir que es aquello, seguramente los communicate facts y seguramente las conclusiones de. Pero efectivamente, esos deberes no están hechos. Con lo cual, la pregunta que hacías está lejos porque hay muchos deberes que hacer. Con lo cual, ahora nos entretenemos con todo lo que hay volcado, que es mucho, sacamos cosas con alucinaciones. Las alucinaciones es cuando se inventa cosas que tienen sentido, pero eso no lo podemos jugar en el ámbito profesional. No podemos estar ahí que haga de tres cosas, dos sean verdaderas y la otra sea. Con lo cual yo creo que, Javier, nos costará no solo justicia, sino en general dar el paso en administración pública. Es decir, si eso no está bien codificado porque está bien recogido los protocolos, aquello sobre lo que puede leer el GPT, pues tarda. Y esos son periodos largos, porque no tenemos el músculo para recoger todo eso. Es decir, no, Javier, yo me he adelantado. No. Vale. Aquí, perdón. Es que iba a compartir una cosa solo, porque yo esa pregunta no la puedo responder. ¿Cuándo se incorporará en justicia? Pues si fuera de justicia y fuera un comandamento, te podría responder, pero no lo soy. Mira, ¿qué es lo que yo veo? Porque, a ver, el objetivo de esta sesión es ser conscientes de que esta oportunidad existe y se puede tomar de muchas maneras. Hay un back office tecnológico de si yo quiero tener la herramienta disponible, ¿qué es lo que hace falta? Yo esa parte no la... O sea, yo utilizo ChatGPT, pero yo no soy un técnico. Y sé lo que hay por detrás, pero no me interesa mucho. Lo que me preocupa es que por mucho que tú habilites una herramienta, si no has hecho el ejercicio previo de decidir qué información, en qué estado está, cómo la cargo, lo que no está, cómo lo voy a capturar, qué tipo de preguntas, para qué lo voy a interrogar, tener la herramienta no te va a resolver mucho. Hay que tenerla en un momento y si no la tienes no puedes hacer nada de ese ejercicio, ¿no? Entonces, fijaros, si uno piensa en siguientes pasos, uno debería asumir, y esto es mucho asumir, que los objetivos o los problemas están claros. El contexto lo guardamos los seres humanos, es difícil de plasmar en un documento. Pero entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, tiene que mirar qué datos tiene hoy en día. Por ejemplo, a este directivo de esta empresa yo le pregunté, oye, ¿cuánto tenéis documentado de los clientes, de los proyectos que habéis hecho, de los procesos, de cómo? Porque si eso no existe, no hay datos de eso, tienes que empezar por ahí. Y cuando lo tengas, pues tienes que empezar a entrenar un modelo, a cargar, a alimentar un modelo. Aquí hay una parte de la tecnología, pero esos sistemas existen y cada vez van a ser mejores. Pero si no tienes esto, no lo puedes alimentar. Y luego,
¿Qué vas a hacer con el conocimiento que está en las cabezas, que es el más importante y no lo puedes alimentar hoy? ¿Cómo lo vas a capturar para luego poder entrenarlo? ¿Sí? Y luego, un desafío, dejadme que quite el... Es que esto hay que actualizarlo. A ver, ¿no está compartiendo? Vale. Entonces, fíjate, cada día pasan cosas nuevas y hay que preocuparse de que todas estas cosas que están pasando todos los días, hay que recogerlo y hay que preguntarle. Tú le preguntas a ChatGPT hace un tiempo y te decía, oye, perdona, solamente tengo información hasta diciembre del 2022 o 21. Y ahora le preguntas y dice, bueno, es que tengo hasta marzo del 2023. Coño, pero te estoy preguntando una cosa nueva. Entonces, ojo, porque no es complejo, pero hay que hacerse esas preguntas. La tecnología está cada vez va a ser mejor y hay que tener a alguien que te ayude a configurarla. A mí me parece que por primera vez esa parte faltaba. Teníamos conocimiento, pero no teníamos algo que nos permitiera estructurar el conocimiento ahí para poder explotarlo, para que yo le pregunte algo y ese algo me devuelva no solamente una respuesta, me devuelva una propuesta, me devuelva un documento, me devuelva un programa. Y dices, hostia, pero claro, lo tengo que alimentar con el conocimiento mío, no el de internet, el de mi negocio, el de mi empresa, Y eso es lo que yo veo que todavía está muy en la cabeza de las personas y lo que hay documentado en general es pobre porque no recoge el conocimiento, recoge lo que hemos podido capturar de manera más o menos sencilla. ¿Sí? Va a preguntar Marcelo, me voy a preparar. Me tiemblan las piernas. Que no sea difícil, ¿eh? Bueno, la verdad es que la pregunta te la va a hacer el GPT, no yo. Sí. Yo seré simplemente un intermediario. Un portaveo, exactamente. Bueno, a ver, yo a diferencia tuya soy pesimista. Soy pesimista realista, ¿sí? Pero es porque el Barça perdió el Diumenge. Perdió el Diumenge. Y sobre todo perdió con el Real Madrid. Por eso. Bueno, mira, toda evolución tecnológica siempre genera cosas negativas, ¿no? Desventajas, peligros, riesgos, como quieras llamarle. Yo veo en el uso de esta inteligencia artificial generativa el peligro de la pereza intelectual, por un lado, y la atrofia creativa. O sea, es decir, ¿cómo esto lo podemos sobrellevar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las personas no descansen todo su capacidad decisoria e imaginativa en el ChatGPT? Y en segundo lugar, y esto lo he vivido en primera persona, es que el ChatGPT se equivoca mucho. O sea, la validez y la confiabilidad de la información. O sea, yo me fui a hacer un curso de submarinismo y todo el test, antes del test teórico, se falló en casi todo. O sea, todo lo que eran fórmulas matemáticas, sobre todo. Sí. Sí, sí. Y bueno, y muchas veces le pido una información y le dije, pero ¿no recuerdas el artículo este? Sí, tienes razón. Bueno, por tanto, yo diría que no debemos de descansar en la fiabilidad absoluta de esto. Aquí yo diría que los filtros, en la gestión del conocimiento tú bien lo sabes, que los filtros son importantes. Los filtros que nos permiten acceder a buena información, a buen conocimiento para la toma de decisiones. Y respecto a la inteligencia generativa, lo mismo. Yo diría que más, coge más peso, más valor. Bueno, ese es el nuevo comentario. Y hay una cosa más importante que se la pregunté lo vi al chat GPT como un oráculo y le pregunté qué pasaría con el Barça de aquí al final de año y repuntará. Madrid saldrá tercero. Madrid tercero, primer Girona, después... Entonces debería ser optimista si va a repuntar. Mira, yo justamente yo creo que voy a poner una metáfora. Uno, ¿vosotros qué preferiríais vivir? Y esto siempre es un ejercicio, no es blanco y negro, pero ¿en un mundo donde hay más comida o en un mundo donde no hay menos comida? Donde no hay comida. Uno prefiere vivir en el mundo donde hay más comida, pero hay un riesgo y es que no pares de comer. Yo prefiero que haya más alternativas, pero claro, nos tenemos que educar a ser capaces de... Y por eso yo lo digo, lo único que no podemos delegar es la inteligencia. Según el input que yo le meta, obtendré el output. Si el input no es muy bueno, no le puedo pedir que haga magia porque no la va a poder hacer, ¿no? Ahora, yo no quiero delegar la capacidad de decidir. Sobre todo sobre aspectos importantes. Cuando sean aspectos rutinarios, seguramente me podré fiar. Pero mientras tanto, no. Ahora,
Yo creo que eso es uno, es una decisión nuestra. Dos, estamos al inicio de ello, estamos probando y vamos a tener que probar. Se equivoca, ojo, se equivocan los seres humanos. Miente, ojo, miente los seres humanos. O sea, no hace cosas distintas de las que hacemos nosotros. Esto no es magia. Yo creo que estamos todavía, lo decíamos al principio, en la época, yo estoy con el efecto Lumière. Estamos en los primeros intentos de aprovechar una tecnología nueva con una mentalidad antigua de cómo hemos hecho siempre las cosas. Nos falta recorrer camino hasta que seamos capaces de averiguar que esto sirve para X cosas. ¿Os acordáis de las primeras páginas web hace 25 años? Uno las mira ahora y dice, ¿pero qué es esto? Bueno, era lo que éramos capaces de imaginar en ese momento. Nos va a pasar lo mismo, vamos a tener que lidiar con todos esos problemas y esos desafíos. Yo creo que la buena noticia es, todavía depende de nosotros, y si somos capaces de ponernos de acuerdo, podemos hacer que dependa de nosotros decidir hasta dónde queremos que llegue. Pero, insisto, si tú no le metes buena información de partida, no te va a dar algo muy distinto. Si quieres una calidad mejor en el output, tenemos que esforzarnos en que la calidad del input, y esa calidad del input es dedicar tiempo a recoger ese conocimiento. Y en general no queremos dedicar tiempo a documentar, a reflexionar. Mi experiencia viendo empresas continuamente es que no tienen tiempo para no hacer otra cosa que ejecutar. Y termino una cosa y voy a la siguiente. Oye, ¿y el espacio para revisarla dónde está? No, no, coño, es que tengo un cliente, es que tengo un proyecto. Entonces no recogemos. Como no recogemos, no reutilizamos. Entonces, yo coincido con lo que dice Marcelo, pero yo diría, yo prefiero tener la opción de tener más comida. Me tengo que educar a mí mismo a ser capaz de frenar y decir, no me lo voy a comer todo. No voy a estar todo el rato dejando que la máquina lo haga por mí. Eso es decisión mía. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días. Gracias, por muy interesante. Bueno, yo más que una pregunta y justo en relación a lo que acaba de comentar el compañero, querría hacer como una especie de reflexión. No sé si hay alguien en la sala que sea del departamento de Enseñamen en este caso. Yo no trabajo en este ámbito, estoy en la administración, pero en otro ámbito. Pero un poco me estaba planteando justo lo que decías ahora, ¿no? Yo creo que hemos ido muy rápido en utilizar la herramienta. Ahora preguntabas, ¿quién ha utilizado ChatGPT? Todo el mundo, ¿no? Ha remenado, ha buscado, ha hecho algo. Y yo creo que un poco lo más preocupante o lo que nos debería hacer un poco de momento poner el freno, porque todavía no hemos hecho este recorrido, es precisamente en el sistema educativo. Y hablo de todo el sistema educativo, desde la etapa de primaria, desde la secundaria, los institutos. La mayoría de ellos sí se trabaja por proyectos y la verdad es que se ha prosperado mucho, ¿no?, en relación a cómo nosotros estudiábamos antes, ¿no? Pero todavía yo trabajo con gente joven, tengo en casa dos adolescentes, entonces todavía los chavales, pues se trabaja mucho pues, con una función memorística, con un aprendizaje de escupir lo que sabes en un examen, con muy poca creatividad, con informes, con sanciones, con partes. Y entonces estos mismos chicos, hablo de la secundaria y hablo del sistema universitario, que estamos un poco en la misma línea, ¿no? Están un poco en esta dualidad, ¿no? O sea, es bueno ir probándolo, ¿no? De hecho, lo están probando en el aula, pero lo prueban, pues como comentaba el compañero, ¿no? Con un poco de atrofia, ¿no? O sea, tienen que hacer un examen de historia, pues venga, buscar la guerra civil, la guerra mundial, la guerra civil, la guerra no sé qué, la buscan y hacen de eso un documento, ¿no? Entonces, un poco pienso lo que comentaba el compañero y sobre todo creo que lo más me preocupa personalmente y creo que en general debería ser esta parte de la gente más joven que todavía no tiene o no está en el proceso también madurativo de poder hacer este recorrido en el que está en un sistema educativo obligado en el que tienen que seguir unas pautas, una forma de trabajar, una forma de hacer que se aleja todavía bastante, ¿no? Entonces, no sé si, más que alejarse, no sé si se está un poco distorsionando, porque están introduciendo algo en las aulas, pero con mucha distancia de lo que es, ¿no? Entonces, este aprendizaje en general, hablo, lógicamente. Sí. Fíjate, ¿tu nombre es? Blanca. Blanca, gracias, Blanca. Fíjate que, no sé si alguien lo acuerda, yo de hecho escribí un artículo a principios del año pasado, porque la primera reacción del mundo educativo a ChatGPT, no sé si os acordáis cuál fue, hay que prohibirlo. ¿Por qué? Porque entonces ahora los alumnos le van a decir a ChatGPT que te haga el trabajo. Ha ido cambiando la reacción, pero esa es la primera reacción que tenemos siempre que llega algo, porque ese algo lo que te hace es cuestionarte por cómo estás haciendo lo que estás haciendo. Y eso es muy jodido, porque si es verdad lo que tú dices, que es totalmente verdad, entonces uno puede decir, oye, de hecho yo esta mañana he publicado un post sobre es distinto la memoria que memorizar. La memoria la necesitamos, es la manera en la que almacenamos y recordamos.
Memorizar es una cosa distinta. Memorizar es, no es aprenderte, es estudiarte cosas sin necesariamente entenderlas para repetírselas a alguien que espera que tú se las digas tal cual, pero eso no queda en tu memoria, como hemos visto antes con las integrales. ¿Por qué? Porque no lo has entendido, porque no lo has hecho tuyo. Entonces, para donde sea que esto avance en el futuro, esto va a determinar un sistema de convivencia económico, social, como sea. Y el sistema educativo no puede ser ajeno, tiene que responder a ese sistema de convivencia, a esa sociedad. O sea, un sistema educativo está para preparar a los ciudadanos, profesionales, pero también ciudadanos. Entonces, claro, tiene que haber una lógica y una relación entre qué es importante que aprendan nuestros jóvenes para que cuando sean adultos puedan participar y deconstruir esto. ¿Y qué es lo que uno está viendo? Que en este mundo hay determinadas capacidades que hemos ido promoviendo durante muchos años que ya no tiene mucho sentido que sigan siendo esas mismas. Y hay otras capacidades que, uno, sabemos que son fundamentales para la vida, dos, las máquinas son capaces de llevarlas adelante, que no las estamos enseñando. Tú te vas a ver un currículum y esa lista que yo ponía ahí, que puede ser otra, ni la curiosidad, ni la inteligencia emocional, ni la imaginación, ni la colaboración, nada de eso está. Y uno dice, oye, parece que ahora en el sistema voy a ir al mundo profesional, estas son las capacidades que las empresas están demandando, porque la capacidad de manejar un Excel me da lo mismo, la máquina va a hacer 50 millones de veces mejor. Entonces, ¿en qué se parece el sistema educativo que tenemos del tipo de profesional ciudadano que necesitamos? Cada vez hay un divorcio mayor. Si esto cambia, no nos queda más remedio que mirar y decir esto, oye, esto hay que cambiarlo. Ya es que tengo un mogollón de profes de matemáticas, sí, ya lo sé, pero es que esta no es la... Es que tengo un montón de profes de geografía, ya, pero habrá que modificar esto. Y llega un elemento como ChatGPT o el que sea, y lo que hace es ponerte en evidencia esto. Claro, el que está aquí dice, coño, es que yo no quiero que me muevan esto porque esto es lo que yo sé hacer. Y de repente llega algo que me obligaría a cambiar lo que enseño, la manera en la que enseño. ¿Por qué? Porque ahora hay algo que es una herramienta que está en el mundo real que las personas y los alumnos lo van a utilizar. Entonces no puedo negar y prohibir, eso no es real. Ese es el desafío, que es el desafío no solamente de la educación, de todos. Pero en el caso de la educación es muy evidente, porque ahí, entre comillas, están tus categorías inferiores para que cuando lleguen al primer equipo jueguen algo. Y resulta que le estamos haciendo jugar algo que no se parece al partido que van a tener que jugar luego. Aquí van a jugar a fútbol y aquí están jugando a badminton. Y dices, hostia, hay que cambiar esto. Es un desafío, es fácil decirlo aquí, ¿no? Pero si no hacemos esa adaptación, sea por ChatGPT, no es por ChatGPT, esto ya viene de hace mucho tiempo, se nos produce este divorcio. Que luego llega el mundo que contrata a estos jóvenes y dicen, hostia, les tengo que enseñar a trabajar porque no saben. Y claro, si es que les hemos hecho jugar a una cosa que no tiene nada que ver. Buen día. Muy interesante la exposición, gracias, Javier. Un poco por alusiones que comentaba a Jesús antes, nosotros desde el Departamento de Justicia estamos, intentando desarrollar un sistema de inteligencia artificial para la predicción de incidentes regimentales, en el ámbito de service penitenciaries. Y, un poco también comentabas tú estos miedos que está generando esta nueva tecnología y que realmente pues hace que una parte de la sociedad esté en contra, una parte todavía demasiado importante. Nosotros nos hemos encontrado pues con un muro de cómo compatibilizar esta herramienta electrónica con la protección de datos, que ciertamente está y que también hay una sensibilidad muy alta en este sentido. Es una pregunta que entiendo difícil, no creo que el chat no nos ayudaría tampoco, y que está encima de la mesa, ¿no? Realmente todas estas cuestiones siempre se reacciona con, más que con prevención, con miedo, ¿no? Y la respuesta suele ser la anulación, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna experiencia en este sentido o hay alguna forma de compatibilizar o solo de solucionar este problema. Yo sé algo, no mucho. Como decía antes, yo creo que aquí todavía hay muy pocas mejores prácticas, ¿no? Pero yo justamente ayer estaba hablando con una empresa argentina. O sea, a mí en paralelo yo estoy intentando entender cómo funciona la parte que no dominamos, que tiene que ver con los tecnólogos, ¿no? Y tú puedes, de hecho, yo creo que ChatGPT o
o Génesis o cualquiera de estos te avisan, ojo, porque la información que tú coloques aquí o la vamos a utilizar para cargar el modelo, no es que vaya a estar pública, pero sigue siendo utilizada para entrenar el modelo, ¿no? Pero luego hay esta empresa de tecnología que yo os decía antes, ellos, me acuerdo que en esas sesiones decían, mira, nosotros nunca vamos a ser una empresa desarrolladora de este modelo, de estos modelos, porque esto es otro negocio. Nosotros somos los que somos capaces de hacerte la adaptación de este modelo a tu organización. Y estos adaptadores lo que sí te dicen es, mira, los datos de tu organización los podemos encapsular en un espacio donde puedes tener todas las garantías que se pueden tener hoy respecto de que esto no está circulando en otro lado. Está utilizando estas herramientas GPTs, pero el manejo de los datos queda almacenado en un sitio propio, privado, para que no tengas ese problema, por lo menos, para que estés tranquilo. Entonces, lo que hay son estas empresas que lo que te hacen es ayudar a hacer la adaptación de un modelo a tu realidad, trabajando sobre sus servidores, por decirlo así, o su espacio, y luego haciendo muchas veces adaptaciones, porque cada empresa necesita pedirle cosas distintas, necesita conectar con sistemas internos, que es de donde se alimentan, ¿no? Entonces, están todas estas empresas, que no es el original GPT, Bar, Amazon o Meta, sino que es el que te hace todo este ejercicio de personalización. Y yo, de hecho, estaba hablando con ellos ayer y con varios, y te dicen esto, o sea, para que no tengas que estar preocupado respecto a esto, todo esto se puede guardar en un espacio que ya no va a OpenIA o que va a Meta, sino que queda ahí y de ahí no se mueve. Eso es lo que yo sé. Ahora, perdón, el miedo, que es la reacción natural de supervivencia, se ha dado, se va a dar siempre, porque la primera cuestión que uno hace es decir, coño, ¿y ahora yo qué? Por eso el título, el límite es la imaginación, es que tú te puedes empezar a imaginar que puedes hacer cosas distintas. Coño, el jardinero dice, ¿y ahora para qué soy voy yo? Coño, pues si eres para otra cosa posiblemente más elevada, ahora me puedes empezar a proponer otro tipo de cosas. Ya no tienes por qué saberlo todo de la planta, tu rol va a cambiar, va a ser distinto, pero si lo miras con la perspectiva de que puedo aprender a hacer cosas distintas, se te abre otro espacio, sin límites. Ahora, claro, hay que cambiar, hay que aprender, es un esfuerzo. Si te quieres quedar en lo mismo, estás en desventaja porque competir a base de almacenar información contra una máquina es algo que no vamos a poder hacer. Perdón. Bueno, primero gracias, Javier, porque estupendo. Yo a veces digo, la creatividad me la hago encima y cuando te oigo también me lo hago encima. Es espectacular. Gracias. La información que nos das y cómo se abren nuevas posibilidades, ¿no? En relación con eso, aprovecho y digo, tengo un taller que le llamo La única diferencia entre tú y la inteligencia artificial es el miedo. Y me gustaría trabajar esta parte de emociones que comentabas, que lo has dicho al final, sí, pero que creo que es una herramienta súper necesaria, ¿no? La parte de inteligencia emocional y en algunas ingenierías, mi hijo mayor está estudiando en una ingeniería y están haciendo ingeniería con humanismo para trabajar también todos estos aspectos y tiene una asignatura que es ética. Y está ayudando mucho a combinar esa parte técnica con también esa parte de imaginación, de curiosidad. Otra cosa que quería comentar es, hicimos un curso en el Centro de Estudios Jurídicos sobre curiosidad, se apuntaron 15 personas, pasaron el filtro 11, vinieron 6 y 2 tuvieron algunas interrupciones que, bueno, les costó seguir, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible que esto, que es lo único que nos hace más humanos cuando aparece, ¿no?, la inteligencia artificial, nos mantiene vivos esa capacidad de imaginar, esa capacidad de ser curiosos, curiosas, ¿no?, que en la escuela lo vamos perdiendo y que sería súper interesante volverlo a recuperar ahora, ¿no? Porque nos recupera la ilusión, atenúa el miedo y nos hace vivos, ¿no? Pero los datos son los datos, es decir, se hace un curso de curiosidad y la gente pues no se apunta, ¿no? Y además hay otro elemento clave que es la pereza a reflexionar también, ¿no? Porque también en el Centro de Estudios Jurídicos, porque son pioneros en todo lo que, ¿no?, son promesas de futuro y ellos se avanzan en muchísimas ocasiones a ese futuro. Hicimos conversaciones para que la gente pues empezara pues a reflexionar en grupo, ¿no?, y a partir de aquí crear nuevo conocimiento a partir de esas intervenciones. Pues también
Pasamos de 10 a 12 a 4 personas que repetían adictos a la conversación, pero no supimos atraer a más público, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa con la pereza, ¿no? Que no utilizamos talento más esfuerzo? ¿Y qué pasa con la curiosidad, que no hay manera de activarla para que la gente entienda que aquí está el poder del ser humano, ¿no? La capacidad de imaginar? Gracias, Javier. No, a ti. Muy buena reflexión, comentario, pregunta. Yo te respondo desde mi experiencia. Para mí esto tiene dos respuestas. Una respuesta biológica y una respuesta cultural. La biológica es que, bueno, yo decía a Jesús, tengo montones más de diapos, yo he hecho aquí, aunque no lo creáis, he hecho un resumen de... Y el ser humano, bueno, el ser humano, cualquier ser biológico intenta ahorrar energía por todos los medios. Porque, o sea, la inteligencia al final es intentar predecir el futuro y ahorrar energía en función de... Y por eso la comida es algo tan difícil de resistir, porque es un instinto biológico a proveerme de energía por si mañana no hay. Entonces, en todo aquello que podemos evitar un esfuerzo, lo hacemos. Yo tengo un artículo que pone el ser humano, explicado el por qué el ser humano es vago o los seres vivos. Bueno, porque intentamos ahorrar. Entonces hay que vencer esa pereza, por un lado. Que ya digo, no es mala leche, es simplemente una respuesta a un desafío que por si acaso ahorro. Pero luego está la parte cultural. Entonces, cuando yo he mandado la señal durante años de que lo importante no es que tú seas curioso, porque tú no puedes elegir lo que quieres estudiar. Martes a las 10 de la mañana toca matemáticas. ¿Te gusta? Te jodes si te gusta o no te gusta. Ya está decidido. ¿Tienes hambre? No importa, nadie te pregunta. Esto es lo que hay que comer. ¿Eres vegetariano? Te jodes porque hay carne. Entonces, durante 12 años, más 4 o 5, el mensaje que mandas es tú no pintas nada aquí. No hay nada que... ¿Eres curioso? ¿Te interesa el submarinismo? Pues lástima, lo haces en tu tiempo libre. Entonces, durante mucho tiempo, el mensaje que tú mandas es ya está decidido el qué y el cómo. Entonces, no te puedes ni poner curioso ni imaginativo. Entonces, claro, llegan los adultos y te dicen, ah, esta es la manera en la que me van a medir. Ah, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, al final es un sistema donde la gente no es que sea mala, egoísta, es que simplemente... Yo, en función del premio o con la conducta esperada, yo me comporto. Si cambiamos la conducta, empezamos a premiar otras cosas, seguramente, claro, a la gente de 58 como nosotros, pues nos va a costar un poco, pero se puede exactamente igual. La misma reflexión pasa en muchas empresas de por qué la gente no comparte conocimiento. ¿Porque son cabrones por naturaleza? No, porque tú lo que le estás diciendo es tu sueldo depende. En el momento que yo te diga, ¿sabes qué? Tu sueldo depende de lo que tú haces, más cuánto contribuyes al desempeño de otros compartiendo lo que sabes, pues empiezo a decir, coño, ya no me pagan solo por meter goles, me pagan porque los demás también metan goles. Ah, ok. Entonces, tenemos, yo creo que definidas una serie de objetivos que conspiran contra la posibilidad de que la gente sea curiosa, innove, se quiera esforzar y gastar tiempo, porque, ojo, la curiosidad es una inversión de la que tú no sabes qué rendimiento vas a sacar. No sabes dónde te va a llevar, no sabes si fructificará, y es gasto porque tú estás gastando tiempo. Entonces, ante esa disyuntiva, coño, yo me protejo, biológicamente mi respuesta es ahorra, y luego culturalmente lo que me dicen es, no, a ti la curiosidad no te lleva a ningún lado. No, tú ejecuta, repite, como decías tú, no hay que pensar. Y no nos gusta pensar, y pensar es, coño, ¿y dónde me va a llevar esto? Entonces, es mucho más fácil repetir. Si os fijáis, uno casi siempre repite cosas que ha leído, escuchado. Pocas veces crea pensamiento propio. Tú ponte a pensar y a hablar con cualquier persona y en pocas cosas tú tienes una opinión que haya sido, porque es complicado. Casi siempre cuentas las cosas que le has leído a otro en la prensa, has escuchado una conferencia, pero pensamiento tuyo propio no estamos acostumbrados. Con el colegio repites, 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 repites. Entonces repites, no tienes tu propia historia. Su correo me lo podría repetir porque este dato no lo he cogido. ¿Mi correo? Sí. Te lo pongo ahí. ¿Tu nombre es? Enric. Enric. Gracias. No, por Dios. Por eso no se dan las gracias. Y había una última, parece, allá, ¿no? Ah, sí. Bueno, felicidades por la presentación, como gracias. Siempre. Soy Silvia Martínez, de la Escuela de Administración Pública. Y a colación de la reflexión que hacíamos ahora con Karma Bonet, yo lo que quería comentar es que también tenemos que aprender a innovar en el ámbito del aprendizaje.
y cómo incorporar, ¿no?, lo que sería, ¿no?, esta manera de empezar a conectarnos, y ahí podemos a abordar alternativas, ¿no? Por ejemplo, en el reto de co-creación que hemos hecho para un plan de implementación, en el que hemos juntado en septiembre, octubre, noviembre 100 personas del ámbito del aprendizaje, vinieron personas que no sabían que venían a activar la curiosidad y tampoco sabían que teníamos una estrategia de hackear el sistema y empezar ahí a conectar personas escuchando a través de la conversación y a crear, ¿no? Y ahí se generó un curso, sin saberlo, de curiosidad. Y lo sabíamos los que lo diseñábamos, ¿no?, pero ellos no lo sabían. Y ahí se generó energía, ¿no?, de empezar a tener inteligencia colectiva en relación a la materia y a pensar en el futuro, muchos de los cuales estaban pensando en el momento en el que estaban en la sesión, en la formación que tenían al día siguiente y cómo podrían, compañeros aquí en la sala, ¿no?, que pudieron estar. Lo que vengo a decir con todo esto es que también desde el ámbito del aprendizaje tenemos que empezar a pensar en proyectos, ¿no?, trabajar retos, ¿no?, que aterren al lugar de trabajo y que ahí se pueda producir, pues, un aprendizaje que conecta más con el, o sea, produce conocimiento, y si sabes cómo hacerlo, que ahí es la pregunta que te quería formular, encapsularlo para empezar a generar este cerebro colectivo, ¿no? Porque encapsularlo es lo más fácil relativamente en cuanto a documentos, información, estamos trabajando en repositorios. Pero la otra parte, la otra es la que veo muy, muy compleja. Si nos podrías aportar, sí, alguna experiencia, te lo agradecería. ¿Tu nombre? Gracias. Es... Silvia Martínez. Ah, gracias. Silvia. Okay. No, gracias a ti. Mira, un par de cosas de lo que decía Silvia, y que tiene que ver con esto que hemos estado hablando de la curiosidad. Fijáis que yo, cuando os decía, ¿cómo predecimos cuando no hay conocimiento previo? Yo os decía, predecir, anticipar. Y el tercero era cambiar. Y la cambiar, yo ponía la habilidad importante aquí, que hay gente que crea que no es habilidad, es la actitud. Yo creo que la actitud se aprende, ¿no? Y yo no conozco a nadie en el mundo que no tenga actitud. Lo que pasa es que conozco que todo el mundo tiene actitud ante cosas distintas. Porque la actitud al final es cómo encauzas la energía que tú tienes hacia algo que te importa. Lo que pasa es que cada uno nos importan cosas distintas. Por eso tú tenías compañeros en tu colegio que eran unos inútiles académicamente y luego, sin embargo, florecían en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque en el momento que hay algo que a ti te llama la atención y te plantean un reto respecto de eso que te llama la atención, es imposible evitar que no se ponga en marcha todo tu despliegue de mecanismos para intentar abordar ese desafío, resolver ese problema, como se llame. Entonces, dale a alguien que tiene hambre, si tú te preguntas qué le importa comer y se lo pones delante y no se lo pones puesto, le das los ingredientes, le dices, va a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque ese grado de motivación que no lo empujas tú, si lo descubres, esa máquina, esa energía empieza a funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como en el colegio, en la universidad o en los cursos de formación, que nadie te ha preguntado mucho, sino que alguien, es mucho más fácil que yo decida lo que os tengo que contar que averiguar con cada uno de vosotros en qué situación estáis, qué desafíos, preguntas estáis haciendo. Es mucho más cómodo café para todos, pero es que el café para todos no funciona. Entonces, hay dos cosas por ahí. Una que tiene que ver que yo he comprobado que todo el mundo reacciona siempre a los estímulos en función de las cosas que les interesan. Por tanto, cuanto más trabajo haces de averiguar, investigar, y no siempre explícito, no siempre la gente te lo va a verbalizar, en qué proyectos está, con qué cosas tiene dificultades, a partir de ahí sacas mucha información respecto de qué tengo que diseñar y cómo, para que la mayor parte del esfuerzo de la energía la hagas tú. Yo ya sé, yo no tengo que hacer el esfuerzo. Te tengo que plantear el desafío, acompañarte por el proceso, averiguar qué preguntas te vas a tener que hacer, provocar que te equivoques. Para mí el proceso de aprendizaje es yo provocar las equivocaciones para que te caigas y que te levantes. Si no te levantas, yo te puedo ayudar, pero yo tengo que hacer ese diseño. Un solo tema para no extenderme mucho, que lo has dicho tú, yo lo he sacado de aquí, que tiene que ver con la colaboración, el aprendizaje colectivo. Fijaros, el futuro es un ejercicio de imaginación, de curiosidad. Dos, no es un ejercicio individual. O sea, el conocimiento de una empresa no está en los individuos, está en las conexiones que los individuos hacen entre sí. Si no hay conexiones, no hay conocimiento de la organización, hay conocimiento de los individuos, ¿no? Pongo un ejemplo que seguramente conoceréis, y hay libros respecto de esto. En la naturaleza, la relación, o sea, el elemento predominante no es el individuo, sino que es la relación, es la conexión. O sea, los árboles, que es el ejemplo típico, uno los mira afuera, cada uno está por separado y por debajo tienen toda una red de intercambio. Entonces,
La biología te dice el individuo por sí solo no puede llegar muy lejos. La raza humana se extingue si no hay conexión. Entonces, en una empresa o en un proceso de aprendizaje no te basta con entrenar al individuo. Por eso lo decía antes cuando ponía el ejemplo del básquet. ¿Por qué? Porque estos individuos luego tienen que colaborar, conectar, complementarse. Y si no trabajas eso, que no lo solemos trabajar, la organización es menos inteligente que los individuos. Entonces, ojo con ese aspecto, porque el aprendizaje ha hecho mucho énfasis en entrenar al individuo por separado y se ha despreocupado. Y esas conexiones, es lo que estaba diciendo Carmen, tiene que ver con las emociones, de cómo me relaciono yo conmigo mismo y con el otro. Porque si no, por mucho conocimiento que tenga cada uno, si no se produce la conexión, no circula por ahí. Si yo no soy generoso, ni soy curioso, ni pregunto, ni comparto. Y ahí se nos quiebra esa relación. Pues yo creo que has sido muy generoso con tu tiempo. Por Dios. Yo creo que estaban encantados a que se han continuat fins la una, las dos, las tres, porque es el tema, es el tema. Ya portem molt de... No, 58. ¿Has dicho tu edad? No, yo soy un poquito mayor. Pero este tema nos ha dado como un nivel de curiosidad entre el asombro, de ahí en alto, entre el asombro y el miedo, la sorpresa. Vamos a deambular, Carlos, en los próximos años. Vosotros que estáis ya metidos en temas que tocáis fibra, por eso todas las barreras que... Pero bueno, tenéis que informar de eso. Yo, una buena práctica o práctica para informar a otras organizaciones que quieran entender por dónde va, dificultades, posibilidades, oportunidades. Ese camino hay que andarlo, claro. Con lo cual yo creo que ya estamos un poco, pues lleváis tiempo deseando ver un poco, no tanto el final, porque esto no hay final, sino un poco el proceso. Moltes gràcies per estar aquí, les persones que heu estat connectades, i jo espero que, bueno, continuï en el futur fent aquesta connexió. Jo me quedo en l'última, Sílvia, que és, si hem d'innovar en aquest àmbit de l'aprenentatge, jo crec que la part individual ha estat molt, 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 molt cuidada, però sí que és veritat d'aprendre a fer aquest circuit de connexió, que siguin naturals, que siguin naturals, que no costi, Carme, tota aquesta part i això és un àmbit que jo crec que sí que és de millora per reflexionar. Doncs molt bé, moltes gràcies. Gràcies.